Mi padre era muy afecto a la filmación y a la fotografía. Mi abuelo fue el primer fotógrafo amateur del pueblo. Trabajaba con una Kodak Pocket, que era así de tamaño más o menos, con fuelle. Y bueno, hizo una... hacía fotos familiares, el equipo de fútbol, fiesta. En esa época no había flash electrónico, nada. Pero en realidad ellos a mí no me influyen mucho eso, nada más que me... es como que se me pegó el gusto. Y bueno, y empecé en forma autodidacta. Me acuerdo que salían, te mandaban por correo unas copias stencil de cómo revelar un rollo de una revista de historieta. Y bueno, yo mandé a pedir eso y lo archivé ahí porque el fotógrafo de mi pueblo no me ayudaba. Entonces después pasó un año, yo ya estaba en la facultad en Tucumán y refloté eso. Encontré las fotocopias, compré los químicos ya en Salta, ya estaba instalado en Salta. Y bueno, y ahí empecé a practicar, usaba los platos de loza de mi abuela para preparar los químicos, quedaban manchados y lo tenía que tirar los platos y mi abuela no sabía por qué misteriosas razones desaparecían sus platos. Y trabajaba con una cámara chiquita, que era como la de mi abuelo, pero era una chiquitita de un formato más chico de mi padre, que el fuelle estaba perforado. Y bueno, yo lo mismo sacaba fotos, salían todas las fotos con puntitos, con rayitas. Y bueno, así fue aprendiendo, pero muy lentamente, hasta que mi madre me mandó el recorte de un curso que hacía el Ateneo del Tribuno en Salta. Y bueno, tuve un profesor, Juricic, que era muy, muy didáctico. Y aparte, le gustaba que la gente se interesara. Digamos, fue como una pasión que me duró hasta el día de hoy. Se transformó en mi oficio y mi profesión. Yo he pasado por todo, blanco y negro, película color, y ahora hacemos todo digital. O sea, de hacer foto en la ampliadora, la hacemos en la impresora a través de una computadora. O sea, en un par de décadas ha cambiado la fotografía de una forma inconcebible, ¿no? Así que, pero yo he tenido la suerte de hacerla en otra época, digamos, donde había que saber hacer fotografía, había que conocer lo que era la fotografía, la luz, los principios mecánicos, físicos y ópticos y químicos de la fotografía. Y bueno, eso, digamos, me ha dado cierta gimnasia. Que, bueno, que hay gente que no la puede tener porque lamentablemente ha empezado en otra época y con otros medios, ¿no? Y después comencé a trabajar en la prensa. Trabajé en la Gaceta, tuve como pasante. Iba a quedar, pero no quedé por otras razones. Después entré en el Siglo XXI, que era un diario que, la contra de la Gaceta. Ahí estuve 6 meses, porque las condiciones no eran muy buenas de trabajo. Yo tenía que poner mi equipo, mi laboratorio, y bueno, y no se recompensaba lo suficiente. Así que, y después trabajé con el corresponsal, con mi amigo Carlito Quiroga, el corresponsal de revista Gente, que era de revista Somo, de Editorial Perfil. Y realmente fue una época interesante, viajábamos mucho porque cubrimos toda la zona noroeste. Pasamos de La Quiaca a Catamarca, de Catamarca a Santiago, y bueno, era interesante porque viajamos mucho, conocíamos diversos personajes y las notas que se hacían eran interesantes. Y bueno, y después me salió la oferta de venir a trabajar al Diario Liberal. Y bueno, hace 17 años que estoy acá, y también ahí en el Diario Liberal empecé haciendo fotos blanco y negro con una Pentacamil totalmente manual. Después cambiamos a Nikon, ya empezamos a escanear las fotos, que en un principio eran blanco y negro, después ya vino la era color. Y bueno, y ahora estamos totalmente digitalizados, ¿no? Tuve la gran suerte de acreditarme a los Juegos Olímpicos de Sydney, que era siempre así mi sueño, digamos, de participar. Como yo digo, ya que no he podido ir como deportista, por lo menos que vaya como periodista.
Y realmente fue una cosa muy intensa, trabajo muy intenso, que empezaba a las 8 de la mañana y no paraba hasta las 1 o 2 de la mañana. Tenía que ir de un estadio a otro, y como experiencia laboral y como experiencia fotográfica fue muy fuerte por la cantidad de eventos, la cantidad de cosas que se podía hacer, que realmente por ahí uno, yo los primeros días estaba como perdido porque aparte de hablar otro idioma, no hablar fluidamente el inglés, era tantas cosas a la vez que no sabías qué elegir. Te veo siempre con la cámara, nunca la dejas. Sí, si no ando con la grande, ando con la hermana menor, así que... Porque nunca sabes en qué momento vas a encontrar algo, o sea... Hay gente que vive con la cámara en el cuello, viaja en el avión con la cámara en el cuello, porque... Dice, había un viejo fotógrafo de acá de Argentina que decía, ¿y cómo va a viajar con la cámara en el avión? Y bueno, y se cae el avión, ¿quién va a sacar la foto? Bueno, un caso extremo, ¿no? Pero muchas veces por no estar con la cámara en la mano te perdes muchas situaciones muy interesantes, ¿no?